Porque está André, porque está bastante bien, estoy haciendo un pack de texturas para Minecraft Pocket Edition. Señores, les vengo trayendo un pequeño pack de 15 texturas para Minecraft Pocket Edition. Antes de todo les quiero comentar, señores, que muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando día tras día el canal. La verdad que se lo oro un montón, de que estén apoyando los videos con su like, compartiendo el video con sus amigos, que ya saben que es muy importante para que esta comunidad siga creciendo. Así que por nada, señores, los invito a que compartan este increíble video con sus mejores amigos, para que más gente conozca este increíble pack, que la verdad me costó un montón. Ya saben que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de descarga de este increíble pack, al igual que también les dejaré lo que viene siendo el link del foro donde saqué todos los texturas, para que si quieren pasarse y darle las gracias, la verdad que se agradece un montón. Así que pues nada, señores, vamos a lo que viene siendo enseñarles una que otras texturas. Ya saben que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link descarga. Y pues nada, señores, si quieren lo que viene siendo más review de texturas, si quieren lo que viene siendo más pack de texturas, si quieren lo que viene siendo un poquito más contenido sobre las texturas relacionado a esto, pues ya saben, apoyar el video con su like. Ya saben que yo les agradezco infinitamente a toda la gente que apoya día tras día el canal. Ya saben que yo se los agradezco un montón. Ya saben que es el motor para que yo siga adelante. Y bueno, pues para instalar una textura, ya saben que como les digo, en la descripción del video les dejaré lo que dice en el link de descarga. Ya que se descarguen el pack, simplemente lo tienen que descomprimir y les va a aparecer una carpeta con adentro todas las texturas. Simplemente para instalarlas te tienen que ir al Blow Launcher, ya que pues tengan el Blow Launcher. Si no lo tienen, estará en la descripción para que se lo descarguen. Y bueno, ya que estén en el Blow Launcher, se van a la visita al Blow Launcher, se van aquí a opciones de Blow Launcher, requiere reinicio, y aquí lo que tienen que hacer es seleccionar aquí en paquete de textura. Yo anteriormente ya tenía una seleccionada que era de PvP, que la verdad está muy buena. Lo que tenemos que es hacer simplemente darle en select, y aquí vamos a seleccionar la textura que nosotros queramos. En este caso, pues si se la descargan en la descripción de video, estará en la carpeta download, y como les digo, es un archivo zip el cual pues ustedes necesitan descomprimir, y les va a aparecer esta carpeta que dice pack de texturas, el cual pues obtiene lo que viene siendo todas las texturas, que en total son 15, señores. La verdad que están súper geniales. Y bueno, como les digo, ustedes instalan la textura que ustedes deseen. Hay unas muy buenas, hay incluso shaders que la verdad están bastante geniales. Y bueno, pues como les digo, yo he tenido una textura instalada, vamos a probarla para que les voy a enseñar un poquito la textura que ya tengo instalada, y vamos a instalar otra para que la observen. Como pueden ver, tengo una textura bastante bonita, y pues la verdad que está bastante genial. Como pueden ver, la verdad está muy pero muy padre, es una textura PvP. Como les digo, está muy genial, principalmente porque si quieres pelear y todo eso y te gusta lo que viene siendo el PvP en Minecraft Pocket Edition, esta te viene perfecto para lo que viene siendo hacer un duelo PvP. La verdad que está bastante genial, tiene pues principalmente tunea lo que viene siendo los instrumentos en Minecraft Pocket Edition. Como pueden ver, el arco se ve bastante genial, y cuando lo vamos a disparar, o sea, está muy 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 chula. Como pueden ver, las partículas, tiene lo que viene siendo el sol cambiado. Como pueden ver, la verdad que está muy pero muy genial. Incluso también cuando pega a los críticos, pues hay diferentes tipos de partículas. Como pueden ver, las armaduras tienen un pequeño toque, la verdad que se ve bastante genial. Aquí lo que viene siendo la caña, y como les digo, las texturas PvP principalmente es lo que cambian, o sea, los instrumentos para pelear, y un poquito lo que viene siendo las interfaces, que te vienen bastante bien. Como pueden ver, como si tú estás en el inventario, pues vas a poder ver quién te llega, o sea, porque se hace transparente, lo cual está bastante genial. Y como les digo, la verdad que está bastante épico lo que viene siendo esta textura. Y pues nada, si nos vamos a instalar lo que viene siendo esta textura, simplemente como les había comentado, se van a la visita Blow Launcher, se van a opciones de Blow Launcher, aquí el reinicio, y aquí lo que tenemos que hacer es darle aquí en paquete de textura y remover la que ya tenemos y seleccionar una que nosotros queramos aquí en la carpeta de Blow, en paquete de textura, y aquí pues vamos a seleccionar la que nosotros queramos. Yo en este caso voy a seleccionar, no sé, o sea, están muy muy épicas todas. Vamos a instalar la Flyflu, que está muy pero muy genial. Ya que la seleccionemos, lo que tenemos que hacerle es darle hacia atrás, darle hacia atrás. Y lo que va a hacer el Minecraft es que va a volver a lo que viene siendo cargar el Minecraft otra vez de nuevo, y va a incrustar lo que viene siendo la textura que acabamos de instalar. En este caso, pues nos vamos a meter al mismo mapa donde estábamos, y como pueden ver, esta textura Flyflu se destaca porque pues tiene lo que viene siendo un diseño bastante bonito. Como pueden ver, es como si fuera lo que viene siendo Minecraft, pero se puede decir que en HD. La verdad que está bastante genial. Como pueden ver, los bloques cambian bastante, y la verdad que se ven bastante bonitos. Y como les digo, pues la verdad que está bastante genial estas texturas, la verdad que se las recomiendo un montón. Y para así, ya saben que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de descarga de estas increíble pack de texturas, que la verdad me costó bastante hacerlo. Espero que lo valoren con su like. Ya saben que los agradezco, se los agradezco infinitamente a toda la gente que apoya día tras día el canal. La verdad que muchísimas gracias. Y bueno, pues ya saben que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de descarga, al igual que también el link de donde saqué el link del foro donde saqué todas las texturas, para si quieren pasarse y darle las gracias a todos los creadores. La verdad que se agradece y un montón. Y bueno, señores, eso sería todo. Ya saben que el link de descarga en la descripción. Espero que pues se descarguen este increíble pack, que la verdad me costó bastante hacerlo. Y pues ya sabes, si te descargas este pack y te instalas una textura, envíame una screenshot o foto de lo que viene siendo un mapa, tu casa, cualquier cosita con la textura instalada de lo que viene siendo este pack, cualquier textura, y yo lo que haré, si me la envías a Twitter, yo lo que haré es darle retweet. La verdad que pues es como una cosita, la verdad se siente bastante bonito que la gente te envíe lo que viene siendo cosas que tú subiste, y se ve que pues la gente pues le gusta lo que está subiendo. Así que pues nada, ya sabes, si te descargas este pack, tomar una screenshot y enviármela a Twitter, y pues la verdad
le daré retweet y pues ahí te comentaré cualquier cosita. Así que bueno, así eres. Eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, androides, se me cuidan. Hasta la próxima, nos vemos.